Luis, nos manda dos fotos y creo que un mensaje o un audio. Buenas tardes, señor Waldo. Reporto la estación de la Ecovía Hidalgo. Siempre se satura por las unidades que no se detienen o van saturadas. Ahí está la imagen de la Ecovía, ¿no? Todos los días pasa eso. Imagínate, 43 grados allá adentro. No, bueno. Ayer Lorenzo me mandó un video, y en algún momento vamos a llegar a él, de en la estación apagan el aire acondicionado a las 11 cuando lo prenden. Bueno, hoy estaba viendo un reportaje, compadre. Es increíble. En el universitario, en la noche, le dicen a toda la gente que se salga, que no pueden permanecer. Dejan el aire acondicionado prendido. Entonces, haz de cuenta que toda la planta baja está vacía, con el aire acondicionado prendido, y mandan a la gente afuera a 30 y tantos grados a dormir afuera. Oye, bueno, el tantita asunto... conciencia. Pues déjalos, sí, déjalos. Déjalos que se queden. Está el aire acondicionado prendido para nadie. Pues no, mejor o lo apagas o no lo sacas. Tengo que aclarar lo del aire acondicionado. Nada más. A ver, que los pues déjalos ahí por humanidad. Sí, es correcto. Coincido. Pero no pueden apagar el aire acondicionado porque los hospitales a veces los no están seccionados por piso. Bueno. Pero pues si lo vas a dejar prendido, sí, pues deja a la gente, por lo menos por humanidad. Déjalos. Pon ahí un par de guardias y ya para evitar. Que pernocten y ya, güey. Habría que preguntar si tiene algo que ver con un protocolo de salud también. Pues sí. Porque es un hospital, ¿no? Claro.